En 2013, pese al cambiante contexto internacional, la economía de Antioquia cerró con un crecimiento del 4,3% frente al año anterior. Sin embargo, la cifra es inferior respecto a la década cercana, cuando la región presentaba un crecimiento aproximado al 6%. El crecimiento es atribuido a la demanda interna, a un mayor consumo, la inversión y a las exportaciones. La cultura exportadora implica empleos mucho más preparados, más técnicos, más profesionales, y vemos cómo, consistente con eso, la gran demanda es de educación superior de mayor calidad. Las exportaciones siguen siendo uno de los retos de la región. En 2013 cayeron 13% frente a 2012, pese a la entrada en vigencia de los nuevos TLC. La falta de innovación y el atraso en vías son algunos de los factores que han frenado el crecimiento. La economía antioqueña tiene que acostarse todos los días pensando en autopistas, autopistas, autopistas. Entonces, educación, autopistas, y detrás de la educación, cómo apropiar la industria de la tecnología y la innovación. De acuerdo con la Cámara de Comercio, las exportaciones de Antioquia representan el 16% de las exportaciones industriales del país.